Gracias. Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a la sesión número 19 de la Comisión de Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología. Hoy, lunes 13 de febrero, siendo la 1:33 de la tarde, le pido a la secretaria, por favor, relato a la regidora Beatriz, nos apoye tomando lista de asistencia. Buenas tardes, con su permiso. Ciudadana Karina González Pérez. Presente. Ciudadana Mireya Franco Barba. Presente. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez, presente. Ciudadano Francisco Javier Aceves Aldrete, justificó. Ciudadano Ramón González González. Presente. Ciudadano Gerardo Pérez Martínez. Presente. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Presente. Le informo, presidente, que se encuentran 6 de 7 ediles. Muy bien. Existiendo quórum, damos declarada abierta esta sesión y válido los acuerdos que se tomen en ella. Por lo tanto, le pido por favor dar lectura a los puntos agendados. Y le doy la bienvenida y gracias por acompañarnos a la maestra Leti, directora de Cultura. Punto número 1, registro de asistencia y declaración de quórum. Punto número 2, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3, oficio número DAC 129-2023-2024, suscrito por la maestra Carmen Leticia Mora de Anda, directora de Arte y Cultura, solicita la contratación de espectáculo de la Banda Sinfónica Municipal los días jueves 16 y 23 de febrero y los domingos 19 y 26 de febrero del presente año. Punto número 4, mediante el oficio DAC 131-2023-2024, suscrito por la directora de Arte y Cultura, solicita la aprobación para la contratación de un mariachi en apoyo a la celebración del 25 aniversario de la preparatoria de Pegueros, en virtud a la solicitud por parte del director de la preparatoria. Punto número 5, la maestra Carmen Leticia Mora de Anda, directora de Arte y Cultura, mediante el oficio DAC 140-2023-2024, solicita la aprobación de los gastos del Festival del Corrido, que incluye impresiones de telecarteleras, alimentación, traslados, reconocimiento para los artistas y ponentes, por la cantidad de hasta 40,000 pesos, moneda nacional. Punto número 6, puntos varios. Punto número 7, clausura. Es cuanto. Muchas gracias. ¿Algún comentario en el orden del día? Si están a favor con aprobar el orden del día, a favor de manifestarlo levantando su mano. Gracias, se aprueba por unanimidad. Podemos pasar al punto número 3, por favor, secretaria. Punto número 3, oficio número DAC 129-2023-2024, suscrito por la maestra Carmen Leticia Mora de Anda, directora de Arte y Cultura, solicita la contratación de espectáculo de la Banda Sinfónica Municipal los días jueves 16 y 23 de febrero y los domingos 19 y 26 de febrero del presente año. Es cuanto. Muchas gracias. Bueno, pues en este punto es para solicitar la contratación de algún servicio de algún grupo por la cuestión de que la banda municipal va a salir de vacaciones, entonces para subsanar estos días es para esa la autorización que se nos pide. No sé si alguien tiene algún comentario. Adelante, regidor. Gracias, presidenta. Nada más para preguntarle a la directora de Arte y Cultura si sería banda sinfónica municipal o sería otro grupo, pues si es la banda sinfónica municipal, ¿de qué municipio sería? ¿Están de acuerdo en darle el uso de la voz a la directora para que pueda? Adelante. Adelante, maestra. Gracias. Buenos días a todos. Tenemos el detalle aquí en la redacción del punto, como que se brincó un rengloncito.
Entonces es solicitud de contratación de espectáculo para subsanar las vacaciones de la Banda Sinfónica Municipal. Entonces lo que solicitamos es la contratación de algún grupo o alguna agrupación musical para cubrir estos 4 días de ausencia de la banda municipal. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra duda o comentario? Muy bien, si están a favor de aprobar el punto antes expuesto, favor de manifestarlo levantando su mano. Gracias, se aprueba por unanimidad de los presentes. Seguimos con el punto número 4, por favor. Mediante el oficio DAC-131, suscrito por la directora de Arte y Cultura, solicita la aprobación para la contratación de un mariachi en apoyo a la celebración del 25 aniversario de la preparatoria de Pegueros en virtud a la solicitud por parte del director de la preparatoria. Es Juan. Muchas gracias. Tenemos el oficio de parte de la maestra Leti, donde nos expone que de parte de la preparatoria regional de Pegueros le hacen le piden un apoyo para en el festejo del 25 aniversario de la prepa regional, pues presentar alguna exhibición, algo así. Entonces, en esta ocasión es para la contratación de un mariachi que de parte del gobierno se haría para que pueda presentarse en el aniversario de la prepa regional de Pegueros. No sé si tienen alguna duda o comentario. Si están a favor de aprobar el punto antes expuesto, favor de manifestarlo levantando su mano. Gracias, se aprueba por unanimidad de los presentes. Le pido por favor el punto número 5. Punto número 5, la maestra Carmen Leticia Mora de Anda, directora de Arte y Cultura, mediante el oficio DAC-140-2023-2024, solicita la aprobación de los gastos del Festival del Corrido, que incluye impresiones de telecarteleras, alimentación, traslados, reconocimientos para los artistas y ponentes por la cantidad de hasta 40,000 pesos. Es cuánto. Muy bien, muchas gracias. Esta solicitud es, pues la maestra ya cuenta con una cédula que fue aprobada en el presupuesto para ejercer en este año, solamente se pide la autorización para la aprobación, en este caso puede ser de algún tipo de contrato, convenio con personas externas a nuestro municipio, por eso se está pidiendo esta solicitud. No sé si alguien tiene algún comentario, alguna duda. Adelante, maestra. Gracias. Por mi parte, únicamente la petición de que la redacción del punto quede con la palabra contratación, que incluya la contratación. Gracias. Bien, gracias. Igual, maestra, no sé si tiene más o menos un estimado de las fechas y el lugar de dónde sería para ir invitando a la ciudadanía. Sí. Las fechas son 21, 22 y 23 de marzo y se llevará a cabo en las dos plazas del centro de la ciudad, en la Plaza Morelos y en la Plaza de Armas. Muy bien, muchas gracias. ¿Algún comentario? Adelante, regidor. Gracias. Entonces, directora, sería después de reconocimientos para la contratación de los artistas y ponentes. ¿O dónde quedaría la palabra contratación? Contrataciones. Después de los dos puntos, que incluye dos puntos, contratación, impresiones de carteleras, alimentación, traslados, reconocimientos. ¿Contratación de qué? Pues de traslados. Tenemos que hacer los contratos con los vehículos que nos trasladan a los artistas. Todos los que vienen de gobierno del estado nos piden viáticos, nos piden los traslados y su alimentación. Entonces hay que contratar. E incluso hay ocasiones en que se hacen los contratos también con los proveedores de alimentos. Entonces, por eso mi solicitud de que incluya la palabra contratación. Porque entonces dice aprobación de los gastos del Festival del Corrido, así como la contratación. Uh-huh. Así como la contratación para la aprobación de los gastos. De ser, nomás dejar. Para llevar a cabo dichos gastos. Muy bien, si están a favor del punto antes expuesto, favor de manifestarlo levantando su mano. Muy bien, muchas gracias, se aprueba por unanimidad.
Seguimos con el siguiente punto, por favor. Siguiente punto, puntos varios. ¿Algún punto vario? Con el siguiente punto, por favor. Punto número 7, clausura. Muy bien, siendo la 1:43 p.m, damos clausurada la sesión número 19 de la Comisión de Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología. Muchísimas gracias y que pasen una excelente tarde. Gracias.